Ok, hola nuevamente, vamos a comenzar rápidamente para terminar este capítulo, que es un poco latoso, pero hay que leerlo de todas formas. Quedamos en las excusas y mitos con respecto al uso del cinturón de seguridad. Los conductores reticentes al uso del cinturón de seguridad dan excusas poco realistas respecto de la eficacia de este dispositivo, como las señaladas a continuación. No voy a tener accidentes, por lo tanto no necesito usar el cinturón de seguridad. Nadie espera sufrir un accidente de tránsito, pero el hecho de que no hayamos sufrido ningún accidente no quiere decir que nunca vayamos a sufrir uno. Segunda, sobrevivir a un accidente de tránsito depende de la suerte o de la casualidad, por lo que el cinturón no es de gran ayuda. El estudio de miles de accidentes demuestra que los conductores que no usan el cinturón tienen el doble de probabilidades de morir en ellos. 3. En caso de tener un accidente, es mucho más seguro salir eyectado del vehículo. Si sufrimos un accidente y por no tener puesto el cinturón de seguridad salimos eyectados del vehículo, la probabilidad de sufrir una lesión medular aumenta en 1300%, mientras que la probabilidad de resultar muerto aumenta en un 300%, lo que demuestra claramente que es mucho más seguro quedar dentro del vehículo. Cuarta. En muchos accidentes, los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo por el cinturón de seguridad y fallecieron por no poder salir a tiempo. Los estudios y estadísticas revelan que solo en un accidente por millón, llevar el cinturón de seguridad puede ser negativo. La experiencia demuestra que, por el contrario, en la mayoría de los accidentes que se producen a diario, el cinturón puede salvar la vida de los ocupantes del vehículo o evitarle graves lesiones. Quinta. El cinturón de seguridad no es necesario cuando se conduce por vías urbanas, donde la velocidad de circulación es baja. Cerca del 50% de los accidentes con víctimas ocurren en zonas urbanas. Por ejemplo, un golpe frontal a tan solo 30 o 40 km por hora podría resultar mortal con facilidad si la cabeza del conductor impacta contra el parabrisas o contra el volante, lo que suele ocurrir con frecuencia. Sexto, si el recorrido es corto, no hace falta ponerse el cinturón de seguridad. Ya hemos señalado que sufrir un accidente siempre es posible, por lo que es importante utilizar el cinturón de seguridad en todos los desplazamientos. Además, la mayoría de los accidentes con víctimas se producen a pocos kilómetros de sus casas. Séptimo, mi vehículo ya tiene muchos sistemas de seguridad, por lo que el cinturón no es tan importante. Ningún dispositivo de seguridad del vehículo es capaz de sustituir el cinturón. Inclusive todos ellos están diseñados para funcionar de una forma complementaria al cinturón. Por ejemplo, si se activa el airbag en caso de una colisión frontal y usted no lleva puesto su cinturón de seguridad, puede sufrir graves lesiones cuando se infle la bolsa de aire. Octavo, el cinturón resulta incómodo. En la medida que usted use habitualmente su cinturón de seguridad, desaparecerá esa incomodidad inicial que algunos conductores experimentan. Muchas personas con el tiempo llegan a sentirse incómodas e inseguras cuando no usan el cinturón de seguridad. Y noveno, durante el embarazo no hay que utilizar el cinturón de seguridad, ya que resulta peligroso para el feto. Las mujeres embarazadas también están obligadas a ponerse el cinturón de seguridad, debido a que el riesgo de lesionarse y perder el feto durante un accidente es mayor que si no lo usan. Por ejemplo, si ella golpea el vientre contra el volante. Mucho peor. Y décimo, en los asientos traseros no hace falta llevar cinturón de seguridad. En un accidente, los ocupantes del asiento trasero, que van sin cinturón de seguridad, pueden salir eyectados, pudiendo ser golpeados mortalmente a los demás pasajeros o al conductor. El cinturón no solo salva la vida de los ocupantes del asiento de atrás, sino que evita que estos provoquen graves lesiones en los demás ocupantes del vehículo, ya que en un choque se transforman en proyectiles. En un choque frontal, la probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos de adelante puede ser hasta 8 veces mayor. Por lo anterior, antes de poner su vehículo en movimiento, ajuste sus espejos y ajuste su asiento y respaldo. Si es necesario,
el tomar el volante, sus brazos deben quedar ligeramente flexionados. Y póngase siempre el cinturón de seguridad. Asegúrese de que los demás ocupantes de su vehículo también se lo abrochen. El airbag. El airbag es una bolsa de aire que se infla en apenas unas milésimas de segundo al producirse el impacto, protegiendo a los ocupantes del vehículo por los siguientes motivos. Frena suavemente el movimiento de los ocupantes, evitando que las fuerzas de desaceleración produzcan daños en ellos, especialmente en la cabeza. Por ejemplo, reduce la probabilidad de lesiones cervicales. Evita el impacto de los ocupantes contra algunos elementos del interior del vehículo, como el volante, tablero, parabrisas, las ventanas. Protege la cara y los ojos de los fragmentos de cristal u otros elementos que pueden desprenderse, por ejemplo, del parabrisas. El airbag no es eficaz si no se utiliza junto con el cinturón de seguridad. Al producirse un accidente, la bolsa de aire se infla a una velocidad de hasta 300 km por hora, por lo que si el cinturón no tiene el conductor y el airbag impacta contra él antes de haber llegado a extenderse completamente, puede llegar a provocarle graves lesiones por la enorme fuerza del golpe. La eficacia del airbag frontal se basa en la combinación del uso del cinturón de seguridad, una buena posición de las manos frente al volante y la regulación del apoyacabezas a nivel de las orejas. Se ha estimado que el uso del airbag frontal, en conjunto con el cinturón de seguridad, pueden llegar a reducir un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Su principio de funcionamiento se basa en la absorción de la energía cinética del choque mediante la amortiguación que produce una bolsa llena de gas. Al chocar contra la bolsa, que debe estar completamente inflada en ese momento, el cuerpo le transmite su energía, al tiempo que ésta le impide que se mueva y lesione. Luego del contacto con el cuerpo, el ocupante, la bolsa se desinfla automáticamente. Ahí se ve un ejemplo del funcionamiento del airbag. Dice que después de un accidente se deberá cambiar el sistema de airbag, aunque este no se haya abierto. La pila de la alimentación se deberá cambiar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, debe recordar siempre que no hay que poner nunca una silla de seguridad infantil en los asientos delanteros si existe airbag de copiloto. Nunca hay que poner menores de 12 años en el asiento del copiloto, ya que por su estatura la activación del airbag puede provocarle graves lesiones. Si la luz del airbag está encendida, este debe ser revisado. Existen airbags de diferentes tipos, laterales para la cabeza e inteligentes, que se activan ante distintos tipos de impacto, por lo que es recomendable que a la hora de adquirir un vehículo nuevo, usted se informe sobre la exigencia de airbag en él y sobre el funcionamiento de los mismos. La efectividad del airbag está asociada al uso del cinturón de seguridad, como se mencionó antes. Este sistema solo es eficiente si usted está sujeto con el cinturón, es decir, que el airbag es un complemento al cinturón de seguridad. El apoyacabezas. Los apoyacabezas sirven para prevenir lesiones cervicales cuando su vehículo es impactado por atrás. Su posición debe ser ajustada a cada conductor detrás de su cabeza. Lamentablemente es habitual que los apoyacabezas ubicados en su posición y al estar ubicados así, reducen drásticamente su efectividad, llegando incluso a ser contraproducentes. Usted debe regular todos los apoyacabezas del vehículo que se van a utilizar, tanto en los asientos delanteros como en los traseros. Cuando un vehículo sufre un impacto por atrás, es sometido a una aceleración hacia adelante, lo que provoca que el asiento empuje al cuerpo del ocupante también hacia adelante. Si la cabeza de este no se encuentra apoyada, oscila respectivamente del torso, lo que provoca un violento cambio de dirección con el cuello en forma de S al principio y posteriormente se va hacia atrás. Este movimiento se denomina latigazo y provoca lesiones cervicales.
Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de maximizar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. La altura del apoyacabezas dice que el borde del apoyacabezas debe quedar situado entre el límite superior de la cabeza y la altura de los ojos. Y la distancia respecto entre el apoyacabezas y la cabeza dice que no debe haber una separación superior a los 4 centímetros. Como consecuencia del latigazo cervical, suele producirse un esguince cervical, que es una lesión muy peligrosa y mucho más frecuente de lo que pensamos. El esguince cervical puede afectar a diversas estructuras del cuello, como los músculos, las articulaciones y los ligamentos, y trae como consecuencia dolores musculares y de cabeza, una disminución de la movilidad del cuello, vértigo, mareos, entre otras molestias, que con frecuencia podrían prolongarse algunos meses. En ocasiones las lesiones producidas por el latigazo cervical llegan a ser mucho más graves. Por ejemplo, si se dañan las vértebras cervicales, el conductor podría sufrir algún tipo de discapacidad irreversible, por ejemplo, una tetraplejia en accidentes. Bueno, este fue el capítulo 2. Y en el siguiente video continuamos con el capítulo 3, que trata acerca del individuo en el tránsito. Si les sirvió para no leer el capítulo o complemento, o para escucharlo en su MP3, etc., le agradecería que le dieran me gusta y se suscriban a este canal para seguir recibiendo distinta información.